Seguimos con más y más de este espacio en vivo desde Puerto Plata, el Puerto TV en noticias. Les agradecemos, señores, que nos reporten cómo está llegando la señal, cómo les llega el audio, cómo está todo, para ver si yo tengo que llamar a alguien aquí a la atención para que este programa salga con calidad. Estamos tratando de eso, de que sea un programa con la calidad de vida, de que la gente pueda sentarse a verlo. Y estamos aquí en esta zona, no tengo muchas facilidades para mostrar, pero estamos en un ambiente muy bello. Puerto Plata es una zona preciosa en República Dominicana. Yo les invito a venir a Puerto Plata. Sí, hay que venir y ver todo esto, este panorama que se ve en toda esta provincia de Puerto Plata, muy bella por toda la zona. Señores, seguimos con más del contenido de este espacio en noticias. Ay, los apagones bajan la popularidad a Luis Abinader. Sí, porque el que está en el gobierno es el que sufre con esto de los apagones y con todo lo que pasa en el país. Quien tiene que responder es el que está en el gobierno. Entonces, en la mañana, por ejemplo, de este viernes, el hashtag etiqueta más apagones ocupó el primer lugar de tendencia en la red social Twitter. Con él, varios ciudadanos expresaban su inconformidad con los cortes del servicio eléctrico que recibe la población en las últimas semanas, los que extienden por varias horas. Esos apagones son tediosos, señores. Desde el gobierno han explicado que se trata de una situación provocada por la salida de varias plantas generadoras, las que han causado un déficit de energía superior al 74% de la demanda, según el reporte del jueves del organismo coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Pero la explicación no evita las quejas de los ciudadanos ni que la situación sea capitalizada por sectores de la oposición para cuestionar la gestión del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader. La inconformidad por los apagones ya ha sido motivo de diversas protestas en pueblos del Cibao, donde el mandatario tuvo su primera huelga general el pasado 25 de abril. En las redes sociales también son diversas las expresiones de críticas del gobierno. Uno de varios videos en TikTok muestran a un joven sosteniendo una vela encendida para alumbrarse, mientras de fondo se escucha el que fuera uno de los eslogans del PRM y Abinader cuando estuvo en la campaña electoral que le llevó a la presidencia en el 2020. El cambio va con Luis. Ay, Dios mío. Hay otro en el que se observa el rostro del presidente sobre el tubo de una lámpara de gas querosén. El Twitter también es tendencia. El se van, que recuerda el eslogan contra el pasado gobierno de Danilo Medina, bajo la etiqueta de un usuario, colgó el titular de un periódico que reproducía las declaraciones del mandatario cuando en enero del año pasado decía públicamente que en República Dominicana sobraría la energía, al punto de que le podrían vender a Haití. Los seguidores del gobierno le han defendido y posicionado también la etiqueta boicot eléctrico, con la que muchos usuarios afirman que la situación actual es provocada. Una de las usuarias utilizó el hashtag para plantear qué coincidencia que solo salieron de la generación las plantas que Leonel privatizó, todas al mismo tiempo
en mantenimiento. O sea, que es un boicot, dice esta usuaria, que esto es un boicot eléctrico que le están haciendo al gobierno. Como no pueden decir que es por deuda, dice que es por mantenimiento. Bueno, yo lo que digo es que el gobierno debe controlar esto para que no salgan todas las plantas a mantenimiento al mismo tiempo. Y eso de los apagones, a quien le está afectando y le va a seguir afectando es al presidente Abinader. Y es Abinader que tiene que buscar la alternativa de que eso no siga ocurriendo en el país. Ojalá que frenen estos tediosos apagones que tanto irritan a la población dominicana, porque es que nos hace pensar los difíciles momentos que se han vivido en este país por las largas tandas de apagones que nos daban en el pasado y que han vuelto en este gobierno.